Hola, hola amigos y bienvenidos a un vlog más. Amigos, yo ya me les adelanté porque ando a las carreras, ya se nos hizo súper tarde. Nos estamos alistando porque vamos a llevar a mi hijo a sus lecciones de violín y de ahí me los quiero llevar a desayunar. Estamos solitos, amigos. Mi hija mayor anda con su novio. Mi viejo anda de viaje, entonces solamente estoy yo con los pequeños de la casa. Entonces le dije a mi hija, porque ella regularmente se queda en casa cuando yo voy a llevar a mi hijo a sus lecciones de violín, pero le dije, arréglate porque saliendo de las lecciones de violín nos vamos a ir a desayunar. Entonces, pues qué les cuento, amigos, que teníamos un evento hoy. Y nos quedamos dormidos. Nadie se quiso levantar. Yo sí me desperté, amigos. Yo sí. Yo me desperté y les estuve hable y hable. Y nadie se quería levantar. Prefirieron seguir dormidos. Y dije, ah, bueno, pues no vamos. Y el evento solamente está programado para hoy y mañana. Entonces, creo que mañana vamos a ir en lugar de ir hoy, porque ya hoy, por habernos levantado tarde, ya no se pudo, amigos. Teníamos que habernos levantado a las 7 de la mañana y nos levantamos a las 9. Ya era demasiado tarde. Porque yo hoy, yo no voy a dejar pasar la lección de violín de mi hijo, porque obviamente no son gratuitas, son personalizadas. Entonces, yo no voy a perder un día de lección porque te cobran No tengas tiempo, no pudiste ir, no pudiste presentarte a la escuela de música, no le importa. Ellos ya tienen el pago directo y ya tú sabrás si te presentas o no. Entonces, prefiero mejor llevarlo a la lección de violín y mañana ir al evento navideño, porque es un evento navideño, amigos. Que al cabo, pues, ni modo. Y el único motivo por el que me gustaría ir es porque, amigos, yo cada año, desde que mis hijos son pequeños, los he llevado. Y ¿saben qué es lo malo del asunto? Es de que este lugar donde se hace este evento es como un museo junto con un centro de actividades para niños. Entonces, tiene muchos showrooms, tiene muchos cuartos donde hay diferentes tipos de actividades, pero todo es relacionado a la ciencia. Entonces, es un lugar muy divertido para ir y todo. Y ahí es donde hacen este evento navideño. Cada año lo hacen. Pero este año lo adelantaron todo un mes. ¿Por qué? No dieron ni una explicación alguna. Solamente pusieron diciendo que Gingerbread House Village iba a ser este fin de semana. Y yo me quedé así toda choqueada porque dije, ¿qué onda si se supone que eso originalmente siempre ha sido hasta diciembre? La primera semana o segunda semana de diciembre. Y pues no, amigos, resulta que la hicieron pues obviamente en noviembre. Y yo me quedé así, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tan drástico el cambio? Y bueno, amigos, nos venimos a desayunar y aquí estoy viendo el menú. Y yo creo que me voy a ordenar este, que dice que trae dos huevos, del estilo como los quieras, dos tiras de tocino y dos pancakes. Entonces, le voy a pedir este chiquito. Y pues mi hija quiere este y mi hijo este, entonces eso vamos a estar desayunando. Ya nos trajeron las bebidas, ya me trajeron café. Déjenme sirvo mi cafecito.
Y el, Omar, Camila, ¿qué vas a regalar? ¿Qué quieres para darle a Lola? So, you know how Hot Topic has those like weird shirts, right? Hot Topic or yes, Spencer's? Hot Topic. What's more, but it's more Hot Topic. They have these like weird like South Park shirts, right? Uh-huh. I'm gonna get her those. Pero no vamos a poder ir al mall hoy. Okay. Y bueno, amigos, así es como que me trajeron mi plato. A mi hijo pues puro tocino con pancakes. A mi hija le trajeron un waffle. A mí esos waffles me gustan mucho, pero cuando vienen acompañados con fruta y cosas así. Entonces aquí sigo yo con mi cafecito y ahora sí, amigos, a desayunar. Bueno, amigos, ya salimos de desayunar. Vamos a pasar a la tienda del dólar, el Dollar Tree. Ya se nos hizo visible esa tienda. Ay, amigos, traigo un coraje que lo traigo atorado aquí. Ni con el desayuno se me bajó. Fuimos a la escuela de música, a la lección de violín de mi hijo. Todo cerrado. Todo cerrado, amigos. A mí no me avisaron ni un correo, ni una llamada, ni nada de nada para decir que la escuela iba a estar cerrada por una semana. The camera was calling you, bro. Mi hijo les quiere presumir su camiseta de Spider-Man. Robando cámara. Y bueno, amigos, ya regresamos de la calle, así es de que déjenme lavo las manos porque ¿qué creen que voy a estar haciendo al rato? Chéquese usted el dato que voy a estar haciendo. Tamales. Desde anoche ya dejé las hojas remojando, pero es para que se le quitara como el olor de vinagre que tienen. Al ratito, ya que las vaya a usar, les voy a echar agua caliente para que se suavicen. Pero ahorita las dejé toda la noche solamente para eso, amigos, porque la verdad que así a mí me asquea el olorcito del vinagre. Y bueno, tengo mucho tiradero aquí en la cocina, pero no voy a limpiar. Así es, amigos, no voy a limpiar. Vean, ya tengo la carne aquí descongelada. La tuve que dejar toda la noche, amigos, porque como es un pedazo muy gordo, obviamente que nos iba a descongelar en unas horas. Y bueno, amigos, les muestro que esto ya soltó el hervor. Ya le eché, ahí ven nadando el ajo. Ya le eché la cebolla, pues esa se hundió. Ahí se ve el rabito por ahí. Y ya le eché sal también. Entonces, ahora sí lo voy a tapar. Le voy a bajar la intensidad como más o menos así, porque se va a cocer a fuego lento. Y vean esta estufa, amigos. ¡Ay! ¡Ah! Pero yo ya voy a la calle. ¿Qué tal? Así la vamos a dejar. No me importa que dure ahí 3-4 horas. No tengo prisa. Y bueno, aquí están los dulces que nos vamos a estar llevando al evento navideño mañana. Yo creo que voy a tener que comprar otra de esta de frosting, pero bueno, ¿saben qué? No, porque ahí en el evento de todos modos te dan, entonces solamente me voy a llevar esta. Hola, amigos, ya estamos de regreso de la calle. Ya está muy oscuro, ya es tardecillo, pero pues todavía tenemos muchas cosas que hacer aquí en casa. Ya está la carne para los tamales, ya está toda cocida bien
bien deli deli, pero tengo que dejarla enfriar para poder usar el caldo para la masa. Y bueno, mientras nosotros estamos comiendo, este es un guisado con carne de puerco que estuve haciendo desde ayer, pero yo ayer no comí eso y pues hoy me lo estoy calentando. Y bueno, a mis hijos les di otra cosa, les di pechugas de pollo. Voy a estar comiendo y ahorita que terminemos nos vamos a poner a quitar toda la decoración de Halloween y otoño. Entonces, bueno, yo creo para el próximo fin de semana es cuando vamos a estar decorando lo navideño, porque tengo que sacar todo lo de las cajas donde tengo almacenamiento de Navidad. Entonces, ay, no sé, amigo, de verdad ni siquiera recuerdo qué es lo que tengo. Y tenemos que sacar todas las cajas, creo que son como 4 o 5 cajas de cosas navideñas. Tengo como tres árboles navideños, amigos. Tengo uno blanco, uno verde, pero son chiquitos. Y tengo el grandote que compré el año pasado. Y tengo uno medianito que la verdad ni siquiera sé qué tamaño es, porque lo compré en oferta y lo tengo nuevecito, sigue en su caja, pero ni siquiera recuerdo de cuántos pies es. Tengo otro como de, no sé, como de 4 pies. Tengo unos así chiquititos minis. O sea, tengo que sacar todo para hacer un inventario, qué es lo que voy a estar reutilizando este año y qué no. Pero pues bueno, eso será hasta el próximo fin de semana, porque la verdad este fin de semana no creo que me dé el tiempo, porque es muchísimo relajo sacar todo, amigos. Y bueno, amigos, estoy que creo que me quiero tomar una Advil. Me está empezando a doler la espalda de que he andado para allá y para allá. Desde que me levanté de la cama he andado que pura calle, que para acá, que el gimnasio, que la limpieza. Y amigos, ya me voy a hacer mi malteada. Amigos, ya se me pasaron mis comidas por estar en el merequetengue de que limpia aquí, limpia allá, quita esto, quita lo otro. Entonces, vamos a hacernos mi malteada de proteína, que no me la he hecho en todo el día. Y todavía no termino, amigos. Todavía me falta limpiar las alacenas por fuera, aspirar. Y pues ahora sí, para poder comenzar a hacer los tamales. Pues ya los baños los voy a estar limpiando mañana, porque les tengo que hacer limpieza profunda, amigos. Entonces, pues eso ya va a ser un videito aparte, porque no, ya no me alcanzaría el tiempo, sería el vlog muy, muy largo. Así es de que, para no enfadarlos, prefiero hacerlo en otra tanda, en otro video. Y también mañana tengo que ir a la Sam's, amigos. Vean, ya me terminé mis espinacas, ya se me está terminando el huevo. ¿Qué más necesito? Necesito comprar una bolsa de los Hawaiian Rolls. No sé si ustedes los conocen, son unos panecitos semidulces. Vienen en forma de colchoncitos, como de almohaditas, cuadraditas. Y, ay, amigos, ese sabe tan delicioso, ese pan. Está dulce, un poquito, un ligero sabor a dulcecito. Pero pues, a una de mis hijas sí le gusta, pero como que ella prefiere el tradicional sin sabor, el saladito. Entonces, pues también le voy a estar comprando, amigos. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa mañana en la Sam's. Y bueno, aquí está el colágeno que le he hecho a mi proteína. Se los pongo aquí mientras agarro mi proteína para que le echen un ojito. Y bueno, amigos, que si sirve o no sirve, la verdad no sé, amigos. Yo solamente lo uso. Ya tengo yo tiempo usándolo. Ojalá a la larga me ayude, ¿verdad? Ojalá y sus efectos se hagan presentes en algún futuro. De que estuve consumiendo colágeno en polvo, amigos. Pero bueno, yo más que nada el colágeno lo consumo por las coyunturas, amigos. Por el cartílago que está en las coyunturas, las rodillas, codos, hombros. Todo lo que sea de cartílago ayuda al colágeno. Entonces yo por eso es lo que lo tomo, amigos. Y bueno, les comento, amigos, que pues en mi familia
En mi familia corre la artritis, entonces por eso es de que quiero consumir eso. Esto ya va para la basura. Porque, pues bueno, amigos, no voy a esperar yo a que el doctor me diga, tiene que tomar esto o el otro. Yo prefiero hacerlo aunque no me lo... ¿Cómo se dice? Aunque no me lo pida el doctor. Pero, pues bueno, yo no pierdo nada, no creo que me afecte en tomármelo. Y es que lo malo, como se hace espuma por la proteína, se empieza lo... como que dice, no, es suficiente líquido y no lo quiere moler muy bien. Va para adentro. Y pues no tengo plátano, amigos, para echarle. Lo voy a moler otra vez para que se muela bien la espinaca que queda abajo. Ay, amigos, he estado tan ocupado últimamente. Como ustedes no tienen una idea, me dice la gente, pues es que deja de ir al gimnasio para que tengas tiempo de hacer otras cosas. Y yo, ay, mi hija, ¿acaso se te olvidó con quién tú estás hablando? Amigos, yo no puedo. No puedo, primero te estresas por ir al gimnasio y luego te estresas por dejar de ir, por no ir, ya cuando se te hace rutina. Y pues vean, la televisión ahí sigue, amigos, porque too much. Tengo too much que hacer, muchas cosas, y no puedo estar aquí, allá y allá y acá. Ya quité todo lo de Halloween, déjales muestro rapidito. Porque pues ya es de limpieza, pero vean, ya quité todo eso, ya quité lo de la mesa, ya quité lo de aquella mesa, ya quité todo lo que tenía ahí colgando, ya quité lo de la cocina. Nada más me falta uno que otro detallito como esto y cositas de la cocina, pero pues bueno, eso lo voy a quitar ya que saque lo navideño, porque si no, amigos, si saco todas las tazas que tengo halloweenenses, ¿dónde me voy a tomar mi cafecito si no se acabo las navideñas? Entonces, pues... Ay, amigos, déjenme sigo porque... No me falta mucho, pero ya me anda por terminar.